Benja, Benja. Pará, vamos, Benja, dale. Pará, yo voy. Dale, papá, dale, 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 que nos vamos re tarde, dale que me dormí, dale, dale, vamos, vamos, que van a venir los chicos, dale. Bueno, mi nombre es Julio Iglesias, vivo en Estados Unidos hace 24 años, soy padre de 3 hijos y estoy acá en este hermoso país que le tengo que dar las gracias por haberme hecho crecer mucho, lo primero y principal como persona y después, bueno, de poder tener una base sólida para mis hijos. Bueno, los Mesías empezamos cuando nos enteramos que Messi llegaba a Estados Unidos, al Inter Miami, en una comida de amigos, atrás de mi casa. No nos podíamos creer en el momento que nos enteramos de la noticia. O sea, decidimos entre todos de hacerle una hinchada, un recibimiento para él, cuando llegara, dado a que la había pasado con los hinchas muy mal en Francia. Bueno, en los Mesías estamos siguiendo a toda la Copa América, primero porque somos argentinos, segundo porque nuestro fan número uno es Messi, lo amamos y nos ha dado todo a nosotros, como argentinos, nos ha dado la felicidad más grande del mundo. Entre todos, o sea, tomamos una idea de seguir a la selección en toda la Copa América en una caravana de punta a punta. Decidimos salir desde Miami a Atlanta, hacer Atlanta, New Jersey y retomar nuevamente a Miami para el partido contra Perú. Y si Argentina, bueno, como cábala no lo quiero decir, seguiremos viaje. Bueno, Messi para mí significa primero algo muy importante como persona. No lo conozco personalmente, pero se ve que es muy humilde, todo el mundo habla muy bien de él. Es la única persona que hoy en día me moviliza a mí, a mis hijos y a mi familia. Y vamos que seguimos hasta Atlanta, ¿vale? Bueno, la selección argentina para mí es como si estuviese en casa. Es la parte de mi corazón, mi alma. Si bien hace 24 años que vivo acá, siempre uno sueña con volver y que nuestro país se ponga bien para nosotros algún día poder regresar. Es difícil explicarlo, son muchas sensaciones que vivimos. Yo personalmente como argentino nunca me olvidé de mi país. Nunca quise salir de mi país. Si bien quería conocer de chiquito a Miami, pero nunca abandonar mi país. Realmente no se pueden perder este reality show dedicado a los Mesías 305, la hinchada de Messi, oficial. La hinchada que va a seguir a la selección en todo lo que va a ser esta Copa América, lo vamos a vivir de adentro. Sí, vamos a ser parte de esta hinchada, así que... Bueno, hoy, primer capítulo, no se lo pierdan, vamos rumbo a Atlanta, partido Argentina-Canadá. Una locura. Y la Argentina es todo para mí. O sea, la Argentina... donde yo nací, donde yo me crié. Es fuerte la palabra. Argentina, nunca nos vamos a olvidar de Argentina. Siempre soñamos con volver y esperemos que algún día yo o mis hijos puedan volver. La Argentina. Amo Argentina. Espero que un día se ponga bien el país y todo lo saquemos adelante. Desde acá nosotros, con mi apoyo y lo de todos los argentinos que vivimos en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Amamos a la Argentina. Es un país maravilloso. Momentos lindos. Los malos trato de no recordarlo porque fueron cosas del pasado. Pero los lindos momentos no se olvida nunca uno. De esa... la mateada, la mañana, con mi abuelo. Perdón. Tranquilo, cuando puedas, güey. La Argentina es todo. Nunca pensé que tenía que iba a poder volver. Ahí en Argentina, que mi país cuentábamos tanto. Pero me tocó lo que me tocó y hoy por hoy
tengo que seguir por mis hijos acá en este país, tratar de darle lo mejor, y si algún día tengo la posibilidad de volver, y que me dio difícil porque mis hijos ya nacieron acá y crecieron, pero nunca pierdo las esperanzas. Cuando vienen ustedes, como una caricia al alma, porque vienen con eso, con esa forma de ser argentino, que es tan lindo ser argentino, y a nosotros nos emociona, nos toca, es una caricia, como dije, al alma. Después de ahí, lo que quieran, ¿no? Lo que digan. Pero Argentina, donde nacimos nosotros. Perdón, ojalá un día se ponga bien la Argentina y podamos regresar, y nuestros hijos, tener nuestros hijos allá, tener sus hijos allá. Porque acá en este país se vive bien, pero se pasan muchas cosas muy fuertes. Este es un país muy duro para vivir acá. Solo lo sabe el que lo vive y el que lo padece. Tenemos cosas lindas, momentos lindos, pero podés tener cualquier cosa. Pero esa esencia de ser argentino no la va a comprar nadie. Por más plata que tengan en el mundo. Yo no lo hago por nada, yo esto lo hago por amar a la Argentina, no me interesa la plata, no me interesa nada, no me interesa ningún beneficio, nada. Yo lo único que quiero es sentirme argentino en Estados Unidos, tratar de sentirme como que estoy en Argentina. Yo no, nunca, mi intención fue estar de la selección o molestar a algún jugador o alguien de eso, de la selección, por nada. No, yo estoy acá porque soy argentino, lo llevo en el alma y yo no cambio la camiseta de argentino, sea quien sea, o sea, por más que tenga lo que tenga y... No, soy argentino y amo mi pueblo y ojalá algún día pueda ayudar a mucha gente argentina y a mucha gente que realmente lo necesita, que padece, hoy en día están padeciendo muchas cosas. Siempre lo mismo, no me gusta hablar de política, pero... Yo no veo la política, veo el país. Para mí el país está mal. Los argentinos no se recuperan, no se recuperan. Viene uno, viene otro, viene uno, viene otro, y los argentinos no lo sacan adelante. Nosotros lo vemos de afuera. Dicen que en la cancha, dicen que en el ring los boxeadores no ven dónde fueron sus golpes hasta que termina la pelea y se lo cuenta su entrenador, pero nosotros la vemos de afuera en la pelea y vemos que al argentino le cuesta mucho, el día a día es duro. Yo tengo mi familia allá, tengo mis hermanos, lo veo a mis hermanos luchar día a día, vinieron, probaron y ellos son argentinos, como mi madre no cambia su país. Perdí a mi padre en Argentina, que lo amo, sé que está en algún lado de acá. Si me estuviera viendo mi papá, seguro estaría orgulloso, tanto como mi abuelo, por llevar la Argentina en mi corazón. No lo que veamos, lo que hagamos, lo que dejemos de hacer. O sea, nosotros lo hacemos de corazón, porque somos argentinos, porque no... Porque a nosotros, la Argentina es un país muy... Perdón que sea tan repetitivo, pero... Es que es argentino, solamente lo sabe, lo que es ser argentino. Tenés que ser argentino para saber lo que se siente ser argentino.